¡Alto, policía, chaval! Nacional por el delito de extorsión. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a saber el motivo de la captura y la entidad que lo ordenó. Hola, policía y ejército. Por favor, vamos saliendo. Vamos saliendo. ¿En el baño? Vamos saliendo. Saliendo a la sala, por favor. ¡Alto, policía nacional! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, policía nacional! ¡Quieto! ¡No toma! ¡Oh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Alto, hermano! ¡Alto, hermano! ¡Alto, hermano! ¡Alto, hermano! ¡Quieto! ¡Alto, hermano! ¿Qué pasa? ¡Levanta, hermano! ¿Cómo la policía? ¡Quédese, quédese, quieta! ¡Quédese, quieta! ¡Somos de la policía! ¡Quédese, quieta, por favor! Por los delitos que le voy a mencionar a continuación, extorsión agravada. ¿Sí? En estos momentos se va a materializar esa orden de captura en su contra. Es decir, en estos momentos usted va a ser capturado mediante una orden de captura vigente. Para a conocer sus derechos que usted tiene como persona capturada, yo présteme atención. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. ¡Alto! ¡Piso! 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 ¡Policía nacional! ¡Quieto! 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 ¡Policía nacional! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Me está asustando! Al motivo, vamos a realizar un registro a esta vivienda, ¿sí? Con el fin de que de hallar, encontrar elementos materiales probatorios. Tú presentas una orden de captura vigente por el delito de extorsión agravada. Usted tiene derecho a un abogado. Si no tiene para pagarlo, el Estado le ofrece un oficio, o sea, gratuito. Tiene derecho de comunicarle a un familiar esta captura. ¡Quieto, policía nacional! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! A continuación le voy a leer el derecho que tiene ambos con persona capturada. Escúchame. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan, expresen, manifiesten, puede ser usado en su contra. Pero espérame, espérame que tú digas. Puede ser usado en su contra. Tienen derecho a una llamada o a la notificación. ¿Qué pasó? Thank you.